Bienvenidos, muchachos. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Creo que están llegando. Buenos días. Buenos días. Adelante, adelante. Pasen a tomar sus lugares. Buenos días. Buenos días, adelante. Pasen, pasen. ¿Se puede pasar, maestro? Adelante. No, esperando que lleguen los demás. Veo que hay 12 de ustedes apenas. Vamos a ver. Son 13 ahorita, pero deben ser 25 o 26. Muy bien, siguen llegando. Ya tenemos a 21, 22 participantes en la clase. Muy bien, ya deben faltar menos. Deben faltar menos ahorita ya para que lleguen. Vamos a pasar lista, muchachos, para poder verificar los que están ahorita. Aguilar Sánchez, Yair Antonio. Aquí. Campos Camara Ciris. Ciris, creo que está bajo tu volumen. ¿Estás por ahí, Ciris? No se escucha. Sí te puedo ver, ya te vi en el... Creo que no funciona tu micrófono, Ciris. Correcto. Chan Mena, Yair de Jesús. Presente. Chay Puc, María José. María José Chay, ¿no se encuentra? Parece que no. Cruz Damas, Luis. Cruz. Presente. Presente. Gutiérrez, Juan, buenas noches. Presente. Gracias. Juárez Canché, Pedro Jesús. Presente. Presente. Gracias. López Silvestre Miriam. López Silvestre Miriam. Nada. No to you, Elsie Karina. Presente. Gracias. Puc Chan Wilber de Jesús.
Presente. Ok. Ramírez, Coyi, Karen, Anaí. Ramírez, Coyi, Anaí, Maga. Reyes Hernández, Cristian Manuel. Reyes Hernández, Cristian Manuel. Nada. Sabido Méndez, Karina del Rosario. Sabido Méndez, Karina no se encuentra tampoco. Okay. Cedeño, Coyi, Kevin. Presente. Correcto. Tun, Ek, Russell, Agustín. Presente. Gracias. Vargas Campos, José Miguel. José Miguel Vargas Campos. No lo vemos. Nada. Scholl Rosado, Juan José. Juan José Scholl. Presente. Gracias. Presente. Sí. Castillo Medrano César. Presente. Somarriba Amable Carlos. Presente. Gracias. Carrillo Paul Renan Alberto. Presente. Gracias. Ken Page Angie Melahat. Presente. Ocon Viana Mayra Guadalupe. ¿Cómo nos encuentran? No. Mato Solís, Fernando Manuel. Presente. Río Marín, Natalia Sofía. Presente. Ok. Soberanista, Giovanna Patricia. Presente. Gracias. Vázquez Ferraez, Luis Roberto. Vázquez Ferraez, Luis Roberto. Ah, ya llegó Luis Vázquez. Vamos a ver. Hay uno en el grupo que no lo dejaba entrar y otra persona que no puede escuchar a usted, maestro. ¿Quién no me puede escuchar? Cari se llama. No sé, está en el grupo de WhatsApp, lo están diciendo. Sí, no ha sabido, creo. Ok. Cari es la que no puede escuchar, supuestamente. Bueno, a mí no sé si ya me pasó ese salí porque no estaba bien y volví a entrar. Ok, correcto. Muy bien. Entonces vamos a repetir. ¿López Silvestre Miriam llegó? No. ¿Karen Anaí Ramírez Coyi? No llegó. Es ella la que no puede escuchar, maestro. Ah. Ok, Karen Anaí, correcto. Reyes Hernández, Cristian Manuel. Reyes Hernández, Cristian Manuel. Nada. Entonces, Karina del Rosario, Sabido Méndez. Creo que está por acá. Y a otro no le sirve su micrófono, igual. Miguel Vargas, igual. Miguel. No sirve su micrófono de Miguel, a ver. A ver, Jair, María, Luis, Góngora, Pedro, Miriam, Karina, Wilber, Karen Anaí, Cristian Manuel. Rosario, Kevin, Agustín, acá. José Miguel Vargas Campos, no le funciona su micrófono. Y Cari dice que no puede escuchar absolutamente nada. Maestro, es Karina Sabido la que no puede escuchar nada. A ver, Karina. Es Karina. Sabido, ok, correcto. Claro. Tiene asistencia, cuando menos. Y va a poder escuchar
este tipo de problema va a tener solución hasta que lo suba a YouTube y va a poder escuchar todo. Si por el momento no puede, a lo mejor puede tratar de desconectarse y volverse a conectar, y con eso se resuelve su problema del audio. Si le pueden comentar nada más aquí en el WhatsApp o si tienen contacto directo con ella, que reinicie para poder hacerlo. Profe, creo que de por sí ella no puede, no sé si no tiene micrófono o no sirve como tal. ¿Quién? Karina Sabido. Ok, correcto. Al parecer creo que no sirve su micrófono. Porque desde casi cuando empezamos está así, por eso. Pregúntale por audio si puede escuchar una grabación en WhatsApp. Ok. Mayra Guadalupe Cocón Viana, creo que no llegó, ¿verdad? Cocón Viana. ¿Eh? Maestro. Sí. Maestro. Sí, así es. Disculpe, yo no escuché mi nombre en la lista. Sí. Claro. Pero sí te vi. Gracias. De hecho, creo que ya... está bien, gracias. De audio en ese momento cuando te pasé la lista y vi que entraste, y te comenté, pero como no respondiste, de todos modos te puse asistencia porque vi que estabas en la lista. Maestro. Está bien, gracias. ¿Sí? Ya le envié el audio a la compañera y dijo que no, que de plano no puede escuchar su bocina. Ese es el problema en su equipo, entonces, que no puede... Al parecer su lap, no... tiene un problema. Es laptop la que tiene. Ella no puede reproducir dentro de el YouTube, por ejemplo, que pueda escuchar algo. Si entra un navegador y reproduce algo de YouTube, si no escucha nada de plano, entonces sí es un problema de su laptop. En ese caso, te convendría que reiniciara la laptop completamente a ver si con eso se resuelve. Ok, maestro. Ahí le comento. Gracias. Muy bien, Reyes Hernández no, de plano no llegó, ¿verdad? No llegó ahorita. Ok. Bueno. Ahí está, listo. Aquí está. Reyes Hernández, aquí está, ya te vi. Correcto, ya estás bien. Vi que subió Sabido un video, vamos a ver. Sí, que no escucha nada, ¿no? De plano. El problema está en su laptop. Pero podemos hacer lo siguiente. Le pueden comentar que si se puede conectar por Zoom desde su celular, porque veo que tiene su celular. Y que tenga dos sesiones, una para que escuche, que tenga apagada la cámara del celular, y la otra para que vea, que tenga abierto la cámara en su laptop, a ver si con eso se puede solucionar. Es una alternativa ahí media hechiza, pero podría funcionar, que tenga dos conexiones ella, a ver si se puede. ¿Le pueden comentar, por favor? Que se conecte por Zoom en el celular. Sí, eso ya se le dijo. Así es, y que apague nada más la cámara del celular y que deje la cámara de su laptop funcionando, si la cámara funciona. Ya con eso puede escucharnos. Y listo. Aquí le damos acceso para que pueda hacerlo, para que tenga dos sesiones abiertas. Okay. En lo que la compañera se integra, vamos a ver si lo logra. Creo que a lo mejor tiene que instalar el Zoom en su teléfono o algo por el estilo. Ha tardado unos minutos en esto. A ver, permítanme un segundito, voy a achicar un detallito aquí de la materia. Okay.
Excelente. Muy bien. Solo como un comentario para ustedes, ¿ya todos tienen su matrícula al día de hoy, los que están aquí conmigo? ¿Tienen matrícula de alumno ya que les haya llegado por correo y alguna contraseña para entrar al módulo, casualidad? Sí, yo sí, ya tengo. Yo ya tengo ese correo y mi matrícula, más no puedo entrar. Yo entro con el examen. Me marca que estamos en contraseña. No podía. ¿Al momento de entrar al módulo o al momento de entrar a tu correo electrónico? Al correo, y pues no he intentado entrar al módulo tampoco, porque pues no sé. Ok. Esta ya está entrando Karina. Vamos a darle chance. A ver si nos puede escuchar por ahí. Listo, Karina. A ver si ahorita sí. Ah, veo que está conectando su audio. Ya está. Ahora sí nos escuchas, Karina. No tienes ningún problema. Aparte de vernos en la laptop. No, ya los escucho. Dale, muchas gracias, Karina. Perfecto. Perfecto. Ya, un problemita menos. El día de hoy puedo confirmar que López, Silvestre y Miriam no se ha podido anexar con nosotros. Y que Mayra Guadalupe Cocón Viana tampoco ha podido conectarse el día de hoy todavía. En el caso de López, Silvestre y Miriam, ¿alguien me puede confirmar si en otras clases ya ha asistido o no ha venido para nada? Creo que hoy no se conectó, me parece. López, Silvestre, Miriam, ¿desde la mañana no se conecta, desde las 7? Pues creo que no ha hablado en ninguna clase. Ah, ok. No recuerdo. Sí, ok, nada, será para confirmar porque no, a mí no se ha conectado conmigo. Quería saber si había conectado en otras clases con otros maestros, en Teams o en algún otro tipo de conexión. Pero si no la han visto o no saben todavía quién es la compañera, pues mejor no ha podido entrar por ningún motivo. Muy bien. Ah, les mencionaba el detalle de probar si pueden entrar al módulo, precisamente a cursos.utmetropolitana.edu.mx con su matrícula y la contraseña. Solo necesitaba confirmar si les era posible hacerlo, por el motivo de que apenas hoy me acaban de autorizar el curso de ustedes. Ahorita, si yo les doy acceso, voy a mostrarles cómo se ve en mi pantalla. Voy a compartir mi escritorio un momentito. El curso se ve así. O sea, está limpio, está vacío. ¿Sí? Pero el día de hoy, ya que tengo el curso activado, voy a llenar de contenidos de la materia y necesito configurar también para que ustedes puedan entrar a través de sus cuentas con sus matrículas. Solo necesito que confirmen si pueden conectarse realmente al módulo de ustedes, entrar, aunque no estén inscritos ni matriculados en ningún curso, pero con el hecho de que puedan entrar ya, eso me permitiría a mí pues darle la contraseña para que ustedes se matriculen a mi curso. Es lo único que necesitaría yo saber. Voy a dejar de compartir un momentito acá. La pregunta es, ¿alguno de ustedes ha podido entrar al módulo con su matrícula y contraseña normales que les hayan pasado por correo? Solo confirmen. Sí, sí. Yair, ¿tú me comentas que sí puedes entrar al módulo? Sí. A ver. ¿El módulo es el portal alumno o...? Ah, ok. Voy a compartir de nuevo mi escritorio para que no tengan dudas de cuál es el módulo. A ver. Voy a salir. Este es el módulo y cuando ustedes ingresan, dan clic aquí en la parte superior, donde está la manita. Este es el módulo. Observen que la dirección es esta. cursos.utmetropolitana.edu.mx y automáticamente les completa lo del módulo para que ustedes vean. Si quieren, podemos hacer ese ejercicio en este momento, por favor, si tienen oportunidad. Tecleen esta dirección en un navegador, en su computadora o en su equipo y vean si pueden conectar y aparecer esta ventana, o sea, esta pantalla de bienvenidos a nuestra plataforma en línea y denle clic en ingresar. Aquí debe aparecer esta opción y aquí ustedes deben poner su matrícula
y luego la contraseña que les haya llegado por correo, si les llegó alguna. Y necesito que nada más que lo prueben para ver si funciona. Voy a hacer una pequeña consulta con el administrador del módulo aquí, a ver si me puede confirmar nada más si ya dieron de alta las cuentas de ustedes en la plataforma del módulo. Un segundito. Esa de yo ingresé y puse pues las contraseñas de que nos dieron para presentar el examen. Supongo que es esa cuenta, ¿no? Sí, es correcto. Porque entró y sale mi nombre y todo. A ver, un segundito, permíteme. Voy a darles oportunidad ahorita a ustedes para que puedan compartir también su pantalla. Y si me haces el favor de compartir tu pantalla un momentito para poder ver cómo se ve. Te puedes ir a la parte de abajo, por favor, y darle clic donde dice Share Screen. Gracias. Ahí está. Ese es tu nombre y ya pudiste entrar. Perfecto. Muy bien. Los demás, gracias. Puedes dejar de compartir momentáneamente tu pantalla. Gracias. ¿Los demás pueden hacer lo mismo que hizo su compañera? Yo sí puedo. A ver, Yair, ¿nos puedes compartir también tu escritorio un momentito? Para poder ver cómo quedó tu pantalla. Sí, estoy en celular, pero igual me aparece lo mismo que a mi compañera. Ah, ok. Correcto. Muy bien. Estás en celular. Sí, ingresé. Excelente. Los demás me pueden confirmar, los que tengan laptop, si pueden hacer lo mismo que su compañera, si pueden entrar con su matrícula y la contraseña que utilizaron para el examen. Necesito que me confirmen y quiero saber quiénes no pueden también, para que podamos verlo. A mí me dice que no, que los datos son erróneos, y es mi matrícula, pero del año pasado, vaya. Entonces, no sé. Porque, o sea, este año no me han dado ni usuario, ni nada, ni del examen. Entonces, no sé cómo. A ver, ¿el año pasado quiere decir que está recursando? Uh-huh, me estoy reincorporando, por así decirlo. Ah, ok, ok. Pero el usuario que tú tenías, tu matrícula anterior, ¿ya no es la matrícula que tienes ahorita? ¿Es nueva? No, con la misma del año pasado entro a Teams y a todo. Pero ahorita en la página me dice que los datos son erróneos. Entonces, no sé. Si solo es la matrícula o es el correo. No. Pero, ¿tu contraseña es un correo electrónico la que tienes para el módulo o es otra cosa? ¿Tu contraseña? Es que yo no... El año pasado no usé módulo. Y me dice que me debieron enviar un correo con mi contraseña de usuario, pero no me enviaron nada. El año pasado no te dieron usuario de módulo, contraseña del módulo. ¿Y nunca entraste a presentar ningún examen el año pasado en el módulo? No, porque todo me tocó presencial. Y yo estaba en otra división, vaya. Ah, estabas en otra división, sí. Ok, correcto. Gracias por confirmarme ese detallito. Si estabas tú en otra división, no, definitivamente no tenías acceso al módulo. Si estabas en otra como administración o industrial o algún otro, posiblemente no tenías el acceso al módulo en ese entonces y te tendrían que dar de alta, naturalmente, en el sistema del módulo. Permítame un segundito, por favor. Hice una pregunta ahorita al administrador de la plataforma del módulo, ¿no? Para poder salir de esta duda. Y ahorita me van a responder si todos tienen creada su cuenta o no. Maestro. Sí. Sí me permitió acceder a la plataforma, pero no con mi matrícula, con el nombre de usuario y la contraseña que dieron para el examen. Okay.
Igual yo, así lo mismo. Igual a mí. Sí, igual a mí, maestro. Igual a mí, sí, pero maestro. Ok, pudieron. Todo. Igual a mí, igual a mí. Un usuario. ¿Alguien todo sí entra. ¿Qué usuario utilizaron? Pues alguien que comparta su pantalla un momentito y que me pueda mostrar con qué usuario entraron. ¿Con el que dieron para el examen? Ese no lo conozco. También viene siendo un palacio, por ejemplo, un palacio municipal o una candidatura o algo así. Podría ser una institución. Creo que te estamos escuchando todos. ¿Le puedo dar mi usuario si lo necesita? Muéstrame tu pantalla mejor para poder ver cómo entra tu usuario actual en el módulo. Si tienes forma de compartir tu escritorio, te lo voy a agradecer. Creo que sí. Ok. Sí. ¿Se ve? Ahí está compartiendo, sí, un segundito. La más importante, la C. Todavía no. A mí sí se ve. Todavía no se ve de nuestro lado. Ahí está, ya, listo. Okay. A mí así se ve esto. Entonces yo usé el usuario y la clave que nos mandaron para presentar el día del examen. A ver, ¿ese usuario es tu matrícula? ¿Es tu matrícula actual, Sean? No, mi matrícula es... No, ya lo vi. Mi matrícula actual es 2009-07-34. Correcto, gracias. Sí, ya pude ver. Ya pude ver que te crearon con ese usuario y tú tienes una matrícula distinta. Ok, sí. A ver, permítanme un segundito nada más. Ahorita estoy verificando un detalle. Tal vez porque se cortó. Sí, estoy haciendo una pregunta de mí. Ay, no apague mi micrófono, si se usa. Ok, vamos a esperar la respuesta del administrador mientras tanto. Y mientras eso ocurre, vamos a ver otro asunto. Qué bueno que me comentaron este detalle de que pueden entrar con una matrícula que les dieron del examen, pero ese no que hasta donde estoy enterado, ese no es la matrícula que ustedes deben tener para entrar al módulo. Así que estamos verificando ese detalle ahorita. Maestro, ahorita que entré con lo que me dieron para entrar al examen, sí. Se puede, pero no se puede entrar a los cursos, pones en entornos virtuales y todo eso, no pero a ti no se puede. Ok, correcto, gracias. Gracias, sí, está muy bien. Sí, es correcto. Ajá, por eso crearon así los usuarios para el examen de ingreso únicamente. Entonces, ustedes deben tener una cuenta
con su matrícula de alumno real. Ese es el detallito que quería yo confirmar ahorita con el administrador. Y es el único, ese detalle me lo van a confirmar más tarde. Ahorita nada más para comentarles, nos quedan en la sesión de esta clase de ahorita 10 minutos, menos de 10 minutos ya, para que estemos pendientes para poder conectarnos de regreso a las 8, a las 10, para que tengamos la segunda sesión. Estemos nada más pendientes de este detallito, ¿sí? Mientras eso ocurre, vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver si me permite abrir una pantalla nueva. Excelente. Vamos a ver aquí. Capítulo 2. Capítulo número 2. Elementos de pantalla. Muy bien. Voy a compartirles un pequeño material que tengo acá a ustedes para que puedan examinarlo ahorita en este pequeño intermedio que tendremos. Voy a compartir mi escritorio. Bueno, antes de compartirlo, voy a abrir esto. Vamos a entrar en forma en lo que activamos el curso ya oficial y ustedes obtienen su matrícula y todo. Voy a tener una introducción a lo que sería el tema de editores de texto, precisamente. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar, como les comenté en la clase anterior, con el Microsoft Word. Y para poder empezar con el Microsoft Word y conocer su entorno, cosa que la mayor parte de ustedes ya lo conoce y va a ser más sencillo este tema, voy a mostrarles una pantalla que tengo aquí con un curso que tiene varios capítulos y vamos a ir considerando cada capítulo dentro de lo que es los ejercicios que ustedes van a realizar. Voy a compartir mi escritorio, un segundito. Es este. Aquí, que es como si ustedes estuvieran dentro del curso, está esta pequeña liga de acá, que ustedes van a teclear en sus navegadores, si me hacen el favor. ¿Sí? Y van a abrir en el navegador https://aulaclick.es/word-2016/index.htm. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, van a llegar a esta página. Ahorita les voy a mostrar la página porque creo que no está compartiendo esta que acabo de abrir. Voy a compartirla. Listo. Es esta. Pueden ustedes observar aquí la dirección https://aulaclick.es/word-2016/index.htm. Ustedes observan, aquí tenemos este curso que involucra varios subtemas, ¿sí? Incluye varias instrucciones de cómo realizar algunas de las actividades más frecuentes dentro de Microsoft Word. El Microsoft Word que se considera aquí es la versión 2016, que es la más común que existe ahorita. Algunos pueden tener la 2013, otros la 2016, y tal vez otros tengan la 2019 o algo por el estilo. Pero para efectos prácticos, la 2016 es la más estándar. Aquí vamos a empezar con la unidad número 2, que es el entorno de Word 2016 con el que ustedes van a trabajar. Le van a dar un clic y van a tener esta nueva pantalla. Es lo que es el capítulo número 2 o la unidad 2 de esto. Y aquí vamos a ver esta parte que es donde vamos a empezar a trabajar nosotros para que ustedes puedan reconocer.
Voy a dejar de compartir un segundito. Muy bien. Me gustaría que todos tengan esa página abierta en su navegador y vamos a empezar a trabajar con ella empezando la siguiente sesión a las 10 de la mañana. Vamos a empezar a trabajar de esa forma y ese es el mecanismo. Vamos a ir trabajando con esto y poco a poco ir avanzando con los temas de Microsoft Word, que es lo que nos toca también en esta ocasión. Muy bien, si no tienen ninguna duda, o al menos que tengan alguna duda, pueden manifestarla ahorita. Pero si no, vamos a continuar nuestra sesión a las 10. ¿Hay alguna duda por parte de ustedes? No, eso está bien. ¿Todo bien? No, sí, todo bien. Ninguna, todo bien acá. Ok, gracias. Si no tienen ninguna duda, entonces les veo yo en un ratito más a las 10 para que tengan su oportunidad ahorita de su receso. Es de su segundo receso, me parece, de 20 minutos, y lo aprovechen para que podamos vernos a las 10. Ahorita son las 9:40 prácticamente, terminamos en esta sesión y les veo al ratito. Voy a desconectar un momentito la sesión para que puedan ustedes continuar con sus actividades y puedan reunirse conmigo dentro de 20 minutos. Muy bien, muchachos, hasta el ratito les veo. Cortando la conexión. Bueno, profe. Gracias. Bye.